obedient heart, a la palabra de Dios, to the word of God. Y estas deben de ser las marcas, and these must be the marks, del verdadero discípulo del Señor, of a true disciple of the Lord. Verso 1 del capítulo 8 que les dijimos, verse 1 of chapter 8, dice, y se juntó todo el pueblo, and it says that all the people gathered, como un solo hombre, as one man, se juntaron como una sola alma, and like in one soul, se juntaron, and they gathered, en unidad, in unity. Dice, frente a la plaza, it says that on the street, delante de la puerta de las aguas, before the water gate, y pidieron que Esdras, el sacerdote, and they asked unto Ezra the scribe, trajera el libro de la ley, would bring the book of the law. Esto es interesante. So this is interesting. Porque lo que nos está diciendo aquí, because what it's telling us here, que el predicador, is that the preacher, se llama Esdras. His name is Ezra. Ustedes van a saber, you are going to know, la lista de todos los que trabajaban con él, the list of everyone who worked with them, qué clase de hombres eran, what kind of men they were. Pero me llama la atención, but what calls my attention, se juntó todo el pueblo, is that it says that all the people gathered. Eso me huele a mí a unidad. That smells to me like unity. Me huele a mí como armonía. It smells to me like harmony. Como comunión. Like a communion. Todo el pueblo. All the people. Pero enfatiza y dice como un solo hombre. But it emphasizes saying together as one man. Van en buena dirección. So they're going in the right direction. Si se juntaron como una sola alma, and if they gather as one soul, hay un espíritu de unidad. There is a spirit of unity. Y en Hechos capítulo 2, and in Acts chapter 2, se dice, it tells us, que cuando estaban juntos, that when they were together, vino del cielo, from the heaven it came, un estruendo, a thunder, y apareció fuego del cielo, and there was fire from the heavens, llenó la casa, and he filled the house, y llenó la vida de cada uno de ellos, and he filled the life of each one of them. Qué importante, how important, que en el año 2021, that in the year 2021, podamos tener unidad espiritual, we may have spiritual unity, que aunque las puertas del templo no están abiertas, that even when the doors of the temple aren't open, las puertas del alma, the doors of las puertas del corazón, the doors of the heart, estén abiertas, are open, completamente, are completely open, a la visitación, to the visitation, de la palabra que se manda desde este lugar, of the word that is sent from this juntos, place, together, como un solo hombre, as one man, como una sola alma, as one soul, unidad, unity. El lugar es importante. So the place is important. Porque dijimos, because we said, que era frente a la plaza, because it was on the street. Es interesante. So this is interesting. ¿Cuál es la plaza? What is the street? El centro de cualquier pueblo. It's the center or the middle of every town. Yo me recuerdo, I remember, cuando visité al pastor Mario Mendoza como niño, when I visited Pastor Mario Mendoza as a child, yo tal vez tenía unos 7 años, maybe I was 7 years old, 9 años, maybe 9, enfrente de la iglesia tradicional, and in the front of the traditional church, esa era la plaza, that was the street, y eso era the market, the market, okay. Y eso era lo más céntrico, and that was the center most, en medio del pueblo, in the middle of the town, Dios quiere empezar obra, God wants to start a work, en el medio de la ciudad, in the middle of the city, en medio, in the middle de la sociedad, of society, en medio, in the middle, de nuestra familia, of our family, en el verdadero núcleo, in the true nucleus, en el corazón, in the heart, de lo que somos, of what we are. Dios quiere ser glorificado.
God wants to be glorified. Yo todavía me recuerdo. I still remember que había una hermana that there was a sister que cuando entendió that when she understood que el Señor llenaba con su Santo Espíritu that the Lord filled with His Holy Spirit, ella empezó a orar. She started praying. Y le decía, and she would tell us, Señor, lléname. God fill me. Lléname. God fill me. Pero también le decía, Señor, but she would also say, God, pero que sea en aquí en la casa. But let it be here in the house. Lléname. Fill me. Pero en privado. But in the private. Lo que tú vas a hacer, what you are going to hazlo do, solo conmigo. Do it only with me. Y esa mañana le pidió al Señor lo mismo. And that morning she asked the same of God. Y ella se fue al mercado. And she left to the market. ¿Se sabe cómo son los mercados en México, Centroamérica? And you know how the markets are in Mexico, Central America. Y a comprar tomates iba. And she was about to buy tomatoes. Cuando le dijo a la mujer, when she told the woman, ¿qué le puedo servir? What can I help you with? Y apuntando a los tomates. And pointing to the tomatoes. Le dijo, oh, kamai koshiko me. She said, y dilo, okay. Empezó a hablar en lenguas. So she started speaking in tongues. En medio del mercado. In the middle of the market. En la plaza. In the market. Vino el poder de Dios. The power of God. La cubrió. Covered. Recibió el bautismo con el Espíritu Santo. So she received the baptism with the Holy Spirit. Así que no te sorprendas que aquí dice. So don't be surprised because it tells frente us. Frente a la plaza. It says in front of the market. Pero añade algo más. But it also adds something else. Dice delante de la puerta de las aguas. It says also before the water gate. Todavía estamos en el verso 1. And we're still in verse 1. ¿Qué sugieren las aguas? What does the water suggest? Las aguas. The waters. Sugieren limpieza. They suggest cleanliness. Las aguas sugieren. The water suggests. El poder refrescante de la palabra de Dios. The refreshing power of the word of God. Si alguno tiene sed. If one is thirsty. Venga a mí. Come to me. Beba. And drink. Hay algo refrescante. There's something refreshing. Bienaventurados. Blessed he. Los que tienen hambre. Those who are hungry. Y sed de justicia. And thirst of porque justice. Porque ellos van a ser saciados. Because they will be filled. Pero aquí en el verso 1 dice. But in verse 1 it tells us. Y pidieron a Esdras que trajese el libro de la ley. And they asked Ezra to bring the book of the law. Hace un paréntesis. So it makes a parenthesis. ¿Por qué le pidieron el libro de la ley? Why did they ask him for the book of the law? ¿Por qué no le pidieron sacrificios? Why didn't they ask for a sacrifice? ¿Por qué no le pidieron que bendijera al pueblo? Why didn't they say to tell the people? Hay gente, there's people que quiere que uno lo bendiga. That want for us to bless them. Como siervo de Dios. As a servant of God. Pero lo que este pueblo estaba pidiendo. But what these people were asking for. Era la ley. Was the law. Era que trajeran la Biblia. Was for the Bible to bring. Trae la palabra del Señor. Bring the word of God. El pueblo. The people. Sabía. Knew. Que era la palabra de Dios. That it was the word of God. ¿A dónde va Vicente? Where Vicente goes. ¿A dónde va toda la gente? Where everyone else does. Entramos por las iglesias. We come through churches. Salimos de las iglesias. And we exit the church. Y salimos igualitos. And we exit the same. Pero este way. Pueblo tenía hambre. But these people were hungry. Y cuando pidió la ley. And when they asked for the law. Sabía. They knew lo que representaba. What the law represented. Sabía. They knew lo que era. What it was. Que era la palabra de Dios. That it was the word of God. Lo que nos enseña aquí. What it teaches us here. Es que todo el pueblo. Is that the entire people. Estaba pidiendo. Was asking. Que trajese la palabra. For the word to be brought. Todo el pueblo. The entire town. Tenía. Had. Un solo deseo. One, only one desire. Si te hubieran dicho el 31, if they would have told you on the 31st, de diciembre, on December 31st, ¿qué era lo primero que tú querías? What was the first thing you wanted? Llegaron a la puerta de mi casa. They came to my house, to my door.
para darme la noticia. To give me the news. Mo está muerta. Sister Mo is dead. ¿Cuál era el deseo? What was the desire de este pueblo? Of these people. Un solo deseo. One single desire. Oír. To hear. La palabra de Dios. The word of God. Oír. To hear. Las palabras. The words. De que les amó. The, of whom loved them. Que nos rescató. The one who rescued que us. Que murió por nosotros. Who died for us. Porque el que me ama. Because he who loves me. Mi palabra guardará. Will keep my word. Y ahí está el pueblo. And the people's there. Unidos. They're united. Con un solo deseo. And with one purpose. Oír. To hear. La palabra de Dios. The word of God. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? What does that have to do with us? Si este es el récord de un avivamiento, if this is the record of a revival, todo avivamiento verdadero, every true revival, debe de empezar con la palabra de Dios. Must start with the word of God. Cuando se cree, when you believe, uno se somete, you submit, a todo lo que Dios ha dicho. To everything God has said. Si todo avivamiento, if every revival, que es verdadero, that is a true revival, empieza, starts, con la palabra de Dios, with the word of God, es que hay evidencia de eso. Then there's evidence of it. Todos los avivamientos que registra la Biblia. Every revival that the Bible registers. Empezaron con palabra. Started with word. Todos los avivamientos. Every revival. Que nosotros hemos experimentado. That we have experimented. Empezó en una cruzada. Started on a crusade. Con alguien predicando la palabra de Dios. With somebody preaching the word of God. Y así va a ser con los avivamientos del futuro. And that is going to be the same with the future revival. Si queremos tener éxito, if we want to have success, si queremos ser victoriosos, if we would like to be victorious, en el 2020, in the 2020, ¿a qué horas es el estudio? What time is the Bible study? Ya lo están poniendo a las 8:40. So they're putting it at 8:40. Ya pasó. It's already over. Muy tarde. It's too late. Oh, estos estaban deseosos, esperando. But these were desiring. Oír palabra. To hear word. Tráenos palabra. Bring them the word. Trae el libro de la ley. Bring the book of the law. Léenos a todo el pueblo. Let's read to the entire town. Esto nos lleva a esto. So this takes us to this. ¿Cuál es la gran necesidad hoy? What is the biggest need today? Un mejor carro, a better car, más ventas, more sales, una mejor casa, a better house, un mejor restaurante, a better restaurant. ¿Cuál es la necesidad más grande hoy? What is the biggest need today? La necesidad más grande, the biggest need, para cada uno de nosotros, for each one of us, es volver a la palabra. Is to return to the word, a la Biblia, to return to y the Bible, oír su mensaje, and to hear his como message, el mensaje de Dios, as the message of God, que nos perdamos en su palabra. Let us get lost in his que word. 2020, that 2020, tengamos una revelación, let us have a revelation, un mejor entendimiento, a better understanding, para poder atesorar esa palabra, so that we can treasure that word. Revelación 1:3. Revelation 1:3. Bienaventurados los que leen. Blessed those who read. Los que oyen. Those who listen. Las palabras de esta profecía. The words of this prophecy. Y guardan las cosas en ella escritas. And keep the things that are written within it. Porque el tiempo está cerca. Because the time is near. Yo siempre oigo que el tiempo está cerca. I always hear that the time is near. Cada vez que nos llaman, every time they call us, que alguien murió, that somebody passed, Stacy tiene un dicho. Stacy has a saying. Llegó el rapto, dice. The rapture came. Ya se fue. She, or he or she left. Y así como nos encontró, and the way that he found us, así nos llevó. And that's the way he took us.
Pero yo todavía tengo 40 años. But I'm still 40 years old. Todavía estoy joven. I'm still a young person. Pues Mo no estaba tan grande. Well, Mo wasn't too old. Vino el Señor. The Lord came. Y le dijo, tu tiempo. And he told her that it's time. Pero aquí dice, but it tells us here, bienaventurado, blessed those, el que lee, the ones who read, el que oye, of ones who listen, y guarda la palabra, and keep the word, porque el tiempo está cerca, because the time is near. Como yo estaba muy enfermo, because I was so sick, ya me querían cafetear en mi casa.